Aunque nada pueda vivir entre las llamas, el fuego es un símbolo de vida. El talento es una chispa violenta. La inspiración es un fogonazo imprevisible. La coordinación es la preservación de las llamas. La precisión es una llamarada contra tu enemigo. La pasión es el combustible. ¡Es Dios! ¡Es el mejor jet flyer de la competición! ¡Desata tu fuego! ¡Vive la Rising! Estamos con vosotros y volvemos, que nos queda por delante un auténtico partidazo. Barça contra Rambo. Pero oye, antes de hablar de este auténtico partidazo, como podéis ver, oye, que ya esta semana venimos con ordenadores nuevos. Venimos con PCs nuevos. ¡Qué nuevos, bestias! Con la mejor gama. ¿Cómo no, eh? Vaya pedazo de Victus. Creo, si no me confundo, que es el 16. Sí, el Victus 16. Ya sabéis, un pedazo de ordenador con el procesador Intel Core. Inmejorable. Ya sabéis, tenéis actualmente un 15% de descuento hasta el día 31 de enero en ordenadores Omen y Victus con procesador Intel Core. Así que aprovechad, pasaos, compráis directamente. Os dejamos el enlace en el chat para que os renovéis, para que lleguéis a este cierre, a este inicio de año con uno de los mejores portátiles equipados para poder competir al máximo nivel. Ahí está. ¿Podré subir de platino? Sí. ¿Con esto? Hombre, es que con lo que juegas no vas a subir de platino en la vida. Oye, estás jugando más, Ulises. Con lo que juegas, no de partidos. Ah, vale. Sino de PC. A ver, estoy jugando con un microondas. Pues eso, renóvate. Me voy a renovar. Un Omen, un Victus. Me voy a renovar. Procesador Intel Core. Y vas flying. Lo mejor del mercado. Ahí está. Nos preparamos ya y empezamos a hablar. El conjunto de Rambut, que la semana pasada, en ese partido contra UCAM, se nos cayó un poquito, un par de peldaños. Parecía que no plantaron cara y no tuvieron nada que hacer. Pero ya hemos visto que el split por parte de UCAM es muy, pero que muy contundente. Al otro lado, nos encontramos con un Rambut que, pese a su irregularidad, en sus picos álgidos, es uno de los grandes equipos de la competición. Sí, el equipo de Rambut, que de hecho, en mi opinión, se ha mostrado más solvente que el Barça eSports. Al fin y al cabo, el Barça solo ha ganado en Ascent. Más allá de eso, poco les hemos visto. Pero Rambut, lo que ha jugado en todos los mapas, o los ha ganado o los ha peleado, incluso pudiéndole ganar a KPI, teniendo opciones de ganarlo en la primera jornada. El único partido en el que vimos muchas sombras por su parte fue contra UCAM. Lo demás, bastantes luces en un equipo que ha mostrado ya su candidatura para poder pelear en esta Rising MediaMarkt Intel. Y quién sabe si hoy también llevarse una nueva victoria. Eso es, y ahora ya es prestar atención a ver si este roster por parte de UCAM consigue en el día de hoy mostrar el mejor rendimiento posible de Rambut, quería decir. He visto a UCAM ahí estompeándolos y solo he pensado en ellos. Estoy enamorado de Finky, lo admito. No, sin lugar a dudas, creo que Neptune está haciendo un grandísimo trabajo como IGL y creo que puede ser uno de los factores diferenciales en el día de hoy. Veremos a ver cómo lo afrontan. No va a ser un partido sencillo para ninguno de los dos equipos. No, creo que vamos a vivir otro auténtico partidazo como el que fue de ayer, porque Barça también viene muy fuerte. Creo que va a ser un partido igualadísimo. Creo que va a ser tal vez el más igualado de la jornada. Debería. Porque yo pensaba que el KSZ sería al revés, pero tampoco. Y este sí que va a ser, yo creo, un partido muy igualado. Un Barça que sí que es verdad que ayer mejoró su versión en el mapa de Vayne respecto a lo que vimos en la jornada previa, en ese mismo mapa contra el equipo de KSZ. Pero, como decía antes, es un equipo que fuera de Ascent todavía no ha conocido la victoria. Y que la única muestra que hemos visto fuera del Ascent ha sido en Vayne, donde ha sumado dos derrotas. Para mí, importantísimo en este partido va a ser el veto. ¿Dónde se vaya a jugar? El Ascent podría ser una opción porque Rambut también lo juega. Pero si yo fuese Rambut, lo quitaría. No creo que vayan a jugar Ascent. Yo creo que va a estar entre Split y Lotus. Bind o Lotus. ¡Que hoy se juega un Lotus! Yo creo que va a ser Bind. Yo creo que Split. Tengo sensación de Split hoy. Feeling de Split. Que me gustaría un Lotus. Veremos a ver. Yo creo que una de me había dado cuenta que te gustaría un Lotus. Me apetece ver el nuevo Lotus en competición. Maniac contra Yanni. Otro de los grandes duelos, ¿eh? Cuidado. Loudly contra Scythe. Es que la misma que aplicamos ayer la puedes aplicar. Es que la puedes aplicar hoy. Totalmente. Guardi. Nah, es que contra no tiene rival. No, contra Katu. Es un partidazo. Es un partidazo. Todos y cada uno de ellos. Borwain contra Neptuno. Es un duelo increíble. Mamma mía. Y KPZ contra Kamisek. Me quedo con KPZ. Y ese es el motivo por el que he votado por el conjunto del Barça. Y entre Jan y Manic te quedas con Manic también. Bastante parejo. Bastante parejo.
No me, me cuesta. Mira los porcentajes, ¿eh? No, sí, es un partidazo. Es que literalmente es 50-50. Es un 50-50. Los dos equipos están muy igualados. El motivo por el que me quedo con el Barça es porque creo que los cinco jugadores tienen mayor regularidad. Kamisek no siempre termina de convencerme. Y además también esto se aplica a la regularidad del equipo. Y es que Rambo tiene muchos momentos flacos. El Barça es mucho más constante. Hasta la fecha he sido bastante mejor. Veremos a ver. Ya sabemos que esto es difícil. Al final no creo que sea un partido sencillo para ninguno de los dos. Puede llevarse el partido cualquiera. Ahora ya, que quede quien se lleva el mejor. El veto va a ser muy importante. Sí, sí. Si es Ascent, te cagas encima. Si es Ascent, es favorito el Barça. Para mí, el mejor Ascent de la Rex y Media Martintel a día de hoy es el del Barça. Soy totalmente honesto. Quiero ver el veto ya. Yo también. Si sale Lotus, bailo. Si sale Lotus, bailo. Entiendo que mira, Sánchez hecho, va a estar fuera, Wonder decía, Briggs va a estar fuera, Ascent fuera. Wonder decía en el chat, Sunset 100%, primer veto Sunset. Sunset lo quita el Barça siempre, Ascent ya la ha quitado Rambo, Briggs va a estar fuera por parte del Barça. Vine. Tienen que quitarse de encima ahora mismo, imagino que van a quitar Lotus. Va a ser Vine. Lo estaba pensando, creo que van a quitar Lotus y era como si… Vale, o Icebox, Vine o Icebox. El mapa va a ser Vine o Split. Me refiero, de eso no tenía muchas dudas. Creo que más Split que Vine. Va a ser ¡ojo! Vine. Va a ser Vine. Quita Split, Rambut, nos vamos a Vine de nuevo. Vine entre Rambut y Barça. Los dos han perdido contra KPI. Correcto. Pero KPI pudo haber ganado ese partido. Ay, perdón. Rambut pudo haber ganado perfectamente ese partido, pero se cagaron encima en un 5-3. Última ronda. Barça… No. Barça… Yo creo que fue más a remolque durante todo el partido. Fue partidazo, pero estuvieron muy igualados, pero vi a KPI más. Sí. También te digo, diferente de jornadas, sí. No es el mismo rendimiento, pero bueno. En el bind por parte del conjunto de Rambo, desde el ataque 57,1, en defensa 35,7, una única muestra, una derrota, un throw por su parte, en un 5-3 que jamás debieron perder y que siempre recordaremos. Sí. Y enfrente tienes al conjunto del Barça, que ha jugado dos veces. Ha perdido en ambas ocasiones. También hay que decir que cada versión ha sido mejor que la anterior. La primera muestra fue un 13-8, creo, el resultado, con y 13-11. Un segundo bando bastante pésimo por parte del Barça eSports. Ha mejorado y ayer mejoró contra el equipo de KPI en esa versión del mapa de Vine. Veremos si hoy hay un overtime o gana el Barça eSports, ¿no? Para terminar de hacer la mejoría, ¿no? Veremos. Por el momento nos quedaremos un poquito con la duda. Estoy un poco pendiente. Quería ver, o sea, Barça, ¿qué porcentajes tiene en el mapa? Igualmente, a nivel de predicciones. Uri, eres el único que ha votado por Rambo. Te doy de tiempo hasta la selección de agentes de Dominos. Aguántamelo, Adri. Para que pienses por qué Rambo va a ganar este partido. Porque eres el único que ha votado por ellos. Básicamente, lo he dicho más o menos antes. Creo que es un equipo que se ha mostrado más constante en la competición. El único partido en el que vi muchas sombras por su parte fue contra UCAM, pero en el resto de partidos creo que ha sido superior a sus rivales. Incluso pudo haber ganado en la primera jornada contra KPI en este mismo mapa de Vine. Mientras que en el lado del Barça me parece que es un equipazo del copón, pero fuera de Ascent todavía no les he visto jugar al nivel que espero de ellos. Y intuía que en el veto no estaría Ascent. ¿Y en el caso de Rambo? Rambo me parece un equipazo, lo he dicho antes. En todos los mapas. En todos los mapas que ha jugado muy bien. El único en el que ha habido un poco de flaqueo fue en el Split contra Ugan. Pero los demás, el Vine lo jugó muy bien. Throweo, pero jugó muy bien. El Ascent, obviamente, también. Ojo a la composición la que se saca Rambo. Van a estar jugando con un Yoru. Y esto no lo jugaron la primera vez. No. Mantienen a Jett. Tendrán Omen en lugar de Brimstone. Laudi va a estar jugando con el Zephyr y no con la Fade, que no se le dio bien. Neptuno va a estar con la Fade e incorporan en la composición un Yoru. Creo que sacar el Yoru contra el Barça no es una buena idea. Bueno, a Lime no le fue del todo mal. Sí, le fue bastante mal, ¿eh? Para mí, Lime fue el peor del equipo ese día. Pero no estuvo mal como tal. Bueno, a ver, fue muy molesto con las flashes, con los TPs. Con la ulti de Yoru dio mucha información a la ulti 100%. A su equipo. Cuidadito. Y además, es más, el Yoru contra una Viper te puede venir de perlas. Si hay un pozo de la víbora, tienes viaje interdimensional que te sirve como counter. Así que es una composición extraña, pero me gusta. Me gusta la composición de Rambut. Me gusta. Es el Valorant exótico que vengo defendiendo yo durante 3 años con Paper Rex, como 2 años,
Así que vamos allá, ronda de pistolas que arranca desde el ataque, que lo hace ya el conjunto de Rambut. Desde la defensa lo hace el Barça eSports, el plante gratuito. Dos jugadores CNCT, los otros tres que quieren presionar a la espalda, jugando Borwen, que va a jugar con el Brimstone en el día de hoy, no con Omen. Llegando desde Market, los otros dos lo hacen desde la base atacante donde se espera Kamisek. Kamisek está muy bien posicionado, aguantando perfectamente. Se puede llevar aquí delante a Maniac. La primera firmada, pero Safe consigue el defrag. 5-3, es Laudi quien aparece para llevarse a su homónimo al frente. Complicada la situación ahora. Rambu que tiene la clave. Guardi consigue una baja, pero Katu rápidamente tradea. El HUD se nos ha quedado bugueado. Solo queda Borwen con vida. Sitúa el smoke, tienta la suerte. Dos smokes para buscarlo. El tormento encima lo dejaba delatado. Le come rápidamente y va a ser Neptuno quien remate en el duelo de Geles. 1-0 en el marcador. Paso al frente de Rambut. Primera ronda que anota Rambut desde el ataque. En un planteamiento defensivo, lo veíamos comentando, con dos jugadores del Barça Sports que jugaban en CT. Los otros tres que presionaban a la espalda para intentar hacer la pinza a los integrantes de Rambut. No le ha salido la jugada del todo bien al Barça. De hecho, no la salió bien porque han perdido la ronda. Pero no lo hemos comentado. También ha habido cambio en la composición del Barça. Hemos comentado el cambio y la composición de Rambut. Pero el Barça ya no está jugando Scythe con la Sage. Está jugando con el Cypher. Y Borwen, lo he mencionado durante la ronda, no juega con el Omen, sino que juega con el Brimstone. Una composición un poco más al uso, ¿no? Un poco más a lo que viene siendo el mapa actual. Y veremos cómo sea esta ronda. Cuidado porque hay cuatro jugadores aguantando en las macetas. Doble para Jani, doble para Katu. Los dos duelistas que limpian por completo ese stack del Barça eSports. Se queda solo ante el peligro. KPZ lo va a intentar hacer con esa Sheriff. Elimina a Katu. Perdón, es una Classic. El HUD no me lo permitía ver. Kamisek que remata la ronda. Segunda para Rambut, que no pierde armamento 2-0. Así es, no os preocupéis, que ya están trabajando para solucionar el HUD. Ya sabéis que esto ha pasado incluso en un Champions. En todos los torneos puede llegar a pasar que el HUD a veces se buguea, se queda con retraso, tienen que hacerle una corrección y entonces todo va y funciona a las mil maravillas. No os preocupéis, están trabajando en ello. Mientras nosotros nos vamos a ir a la tercera ronda de juego, actualmente con el 2-0 en el marcador para Rambut, y vamos a estar muy pendientes de ver en este primer full buy qué va a hacer el Barça. Porque obviamente el cambio de planteamiento es clave. Van a estar jugando con un Cypher, no con la 6. No van a tener tantas facilidades para efectuar el plante, pero sí debería dar un poco más de seguridad desde la defensa. Vamos a ver cómo lo trabajan. Nos vamos a ir a esta tercera ronda, donde por el momento, como podéis ver, el tiempo está pausado. Y es que entiendo que esto es una pausa técnica sí. Y es que el UEP está trabajando en solucionar el HUD lo antes posible para que no afecte a nuestra visión del partido. Efectivamente, y habrá que ver, tengo muchas ganas de ver el planteamiento de ambos equipos una vez lleguen las rondas de igualdad armamentística, de ver cómo sigue jugando desde ataque Rambut, porque obviamente partiendo del ataque tiene que sacar el máximo partido de ese doble duelista de Jani y Katu con el Yoru. Cómo lo intenta contrarrestar el Barça desde la defensa, tiene a Scythe con el Cypher, un Scythe que recordemos que el año pasado prácticamente no había jugado el Cypher. Y en un mapa de Fracture le dijeron, ponte el Cypher. Y puso cuatro cables que le dijeron, pon el cable aquí y ala. Y acabó ganando el partido siendo el MVP. Scythe. Un Scythe que no es su main agente. Uh-huh. Y tengo muchas ganas de verle fuera de esa Sage en este mapa de main. Creo que hoy puede ser un muy buen partido de Scythe con este Cypher. Obviamente desde la defensa es donde más debería de poder brillar. Y luego en ataque lurkeando, obviamente con el Cypher, sí. Buscar los lurkeos. El HUD es Xavi Hernández. No, no lo entiendo, pero me ha hecho gracia. No lo entiendo, pero me ha hecho gracia igual. Porque va de lado. Pobre Xavi Hernández, hombre. Pobrecito. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que estas dos primeras rondas el Barça las ha perdido porque el césped estaba mal. Claro. No han regado. Milímetro arriba, no. Milímetro abajo, no estaba correcto. Estaba, no deslizaba. Estaba muy alto el césped. Eso ya no era césped, era un matojo. No sabía si te iba a ser un Pokémon, ¿no? A lo mejor te metías ahí y te aparecía un Pikachu. Un Bokashu travieso. Ay. Vamos a ir enseguida con el partido. No tardará en resolverse esta pausa técnica. Vemos ya que el HUD, por lo menos, el HUD ya nos ha pillado. Así que muy posiblemente el HUD ya estará sincronizado. Son buenas noticias, ¿no? Son buenas noticias. Cuidado la bonus de Rambut. Triple Vandal, Bulldog y Spectre. Big Areful.
Y Careful. B Careful. B Careful. B Careful. Vamos a ver, porque vamos a ir a esta tercera ronda de juego en breves instantes. Y mi gran pregunta es: ¿cómo va a funcionar la nueva composición del Barça? Entiendo que han estado practicando varias, pero ¿el cambio es porque no eran capaces de cerrar resultados? Porque entiendo que si habían jugado la composición anterior en doble partido consecutivo en el mapa de Bind, algo tenían preparado con ello. Y el cambio es de un día para otro. Entiendo que las dos las han estado praqueando y van a probar a ver si esto le da la seguridad para sentirse más cómodos. Ayer en la defensa tuvieron problemas. Sí. Sí. Y se supone... Bueno, de hecho, para mí este mapa es bastante más... A ver, bastante tampoco, pero para mí es más defensivo que atacante. Este mapa de Bind. Y cuando muy juegas con doble controlador más Cypher, gana mucho más peso en la defensa. Ojo, comentario de Lightquasar 1. De 3 ascens ganados, espero que no sean 3 binds perdidos. Tenfo miedo. Ay. Edu, BM10. Voy a ver Barça eSports, que aquí no aguanto rajadas de los casters. Pues lo vivo. Los casters rajando del desvent. Sí somos. Sí. Sí somos. Aquí venimos a pasarlo bien, amigos. Con cariño para todos. Gianni, la primera para Guardi. A ver qué puede inventar ahora el Barça, porque es Borwen quien consigue hacer el refrag más vale tarde que nunca. El TP de Katu situado, utiliza la flash, pero TParse aquí sería una locura, no tendría ninguna consecución. TP llega hacia el side, apertura, castigados Borwen y KPSet que consiguen las bajas. Y esto que sitúa ya un 4-2. La primera ronda podría llegar aquí para el Barça. Podría ser así, salvo que Neptuno con esta Spectre y Loudly la líen. No tiene pinta que vaya a ser el caso. Está con esa defensa 2-2 ahora el Barça eSports, con la utilidad tanto de Borwen como de KPSet, que quieren delayar esa entrada que puedan llegar a efectuar Loudly y Neptuno. De hecho, Loudly que localiza KPSet. Triple para Borwen, que acaba con el IGL rival. Solo Loudly con esa Vandal en sus manos. Ronda muy complicada, por no decir imposible. Además, la spike está dropeada. La rotación que ya va a ser inmediata por parte de los intereses del Barça eSports. Mani que cierra la espalda. Y como bien anticipaba Ulises, va a ser la primera ronda en el marcador del conjunto azulgrana, que va a ganar la full buy contra la pseudobot de Raput. Muy bien, aquí Mani para rematar. 1-2 en el marcador. Nos vamos a ir a la cuarta ronda de juego. Eso sí, esta primera ronda, obviamente, full buy contra la pseudo bonus. Nos vamos a la primer full buy contra full buy. Ahora sí es el momento de tensión. Ahora sí es el momento en el que tenemos que ver para qué ha preparado cada uno de los equipos. Y tengo curiosidad por ver cómo va a afrontar este mapa el bueno de Scythe. Porque estamos viendo como por el momento su kit de habilidades viene destinado a esta zona de A y ha sido ya incluso un cable. Esto va por si acaso Yanni quisiese hacer una internada rápida con esos satchels. Y en el punto de B ahora ya no va a estar, pero en la ronda anterior estaban los dos smokers, estaban tanto Boren como KPSet, y han hecho imposible la entrada de Rambut con esa renovación de humos, más el molly, las cápsulas de veneno. Así que va a ser complicado para Rambut afrontar este lado atacante con la composición que tiene el Barça, si estos la ejecutan bien. Hacían un ligero contacto ahora en larga de B, los chicos de Rambut, pero rápidamente van a rotar hacia donde está esperando Loudly con la camarita intentando obtener información de si hay algún pusheo por baños. Una zona de baños que está controlada única y exclusivamente por la cámara que tiene dispuesta avanzada el bono de Scythe. Así que muy tranquilo por ahora el Barça desde la defensa. Veremos ahora cuando llegue la entrada de Rambut. Va a llegar la internada. Yanni, que creo que ha visto el cable y está preparado para romperlo. Avanza el perro, quiebra el primero. Mani, que se lleva a Yanni cuando quería entrar con el cierratelones. Se quedan en este 5-4. Vamos a ver si puede aumentar, porque Mani ya hace apertura. Así que va Kamisek. La siguiente podría caer enseguida. Neptuno, que queda encerrado. Las balas de pintura le fuerzan a buscar el duelo. Quita la rumba, viendo que están apresados, que no lo ha podido escuchar. Busca en el duelo, pero es Mani quien le pone el final. Va a ser la segunda ronda para la defensa del Barça. 2-2. Ponen el empate en el marcador. Ronda flawless. De hecho, desde la full buy, el Barça eSports ha ganado las rondas defensivas con mucha solvencia. La anterior solo perdiendo un arma y ahora ninguna. Así que muy sólido el Barça eSports, empate a 2. Diría que ahora en la economía que brilla por su ausencia en el lado de Rambut, por lo que los de Luca Rojo deberían ponerse por delante en el marcador. Veremos si hay alguna variación en el estilo atacante de Rambut.
alguna adaptación a lo que está proponiendo el Barça desde la defensa. Pues de momento, es lo que decimos, de momento muy cómodo el Barça en defensa. Muy, pero que muy cómodo. Nos vamos a la quinta ronda, obviamente, con la ventaja armamentística no deben de sufrir ni tener ningún tipo de problema para ello. Y ahora es momento de ver cuál es el planteamiento que quiere efectuar Rambut, que no tiene demasiada economía. Maniac, intercambio de balas, se lleva a Katu y frag de Yanni, que ahora tendrá una banda el para él. Cuidado con esos ácidos, ¿eh? Los han expulsado por completo. No van a permitir que coman a por esa banda. La van a sacar de ahí. O al menos van a intentar, fíjate, en la doble altura, ¿eh? Que tienen KPZ y Scythe. Siguen avanzando. El Prowler acechador. No hay apertura todavía de Yanni, que lanza el satchel. Segundo Prowler. La paranoia no afecta. Scythe con dos, Scythe con tres. Triple para el Dino Kid. Se queda solo Loudly. Uno para cuatro. Está el lituano haciendo la guerra por su cuenta desde Juca. Va a terminar cediendo y va a ser la tercera ronda para el Barça Esports, que se pone por delante en el marcador 3-2. Menos sinvergüenza Saiz, ¿eh? KPZ le rompe las utilidades y él pam, 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 flameando. Este es vuestro ídolo. El niñosaurio es así. Sí, es. Eso es el Eco Hunter que no conocíais. Valor. Esta es la realidad. Valors. Valors. Shane. Shane. Hoy muchos culés se estarán acercando porque, claro, después del último comunicado de Xavi Hernández, quieren conocer al que será su sustituto, sí. Duke Vermeij. Con amplios conocimientos de fútbol. Sí. Le escuché mencionar algo de que quería volver a utilizar el rombo mágico. Juan, vende a Araujo y ponemos al Dino Kid. Pon una torreta. Juan. Lewandowski al banquillo. Activamos palanca y fichamos a Demon One. Entra Maniac y fichamos a Demon One. Ya no hay veneno. Sexta ronda. De nuevo full buy para Rambut. Rumba directamente en baños. No va a llegar a spotear a Scythe, que está aguantando en las afueras. Duke Vermeij sabe de fútbol lo que ha visto en Inazuma Eleven. Nos dice Busel, me encanta. Katu, supercampeones. Va a sacar el viaje interdimensional. Aquí lo vemos ya. Localiza, marca el primero, localiza el segundo, se mete en la prisión cibernética para buscar salida. Y ahora ya preparado desde baños flash. Y estamos fuera. Y ocaso también, Loudly, que acaba con KPZ y Katu al CC lo propio con Scythe. Es un 5 para 3 ventaja para Rambut, que todavía no ha plantado la espada. Y Borwen acaba con la vida de Yanni, también con la vida de Kamisek. Triple para Borwen. Triple para el capitán, que busca el 4K. Sigue pusheando Lams. Llega también el apoyo de Manic, que cierra la zona de corta. Lanza el golpe orbital. Quiere hacer daño en baños. Acaba muriendo a manos de Neptuno. Se queda solo ante el peligro. El capitán de Rambut muere a manos de Guardi. Flash apertura y cuarta ronda para los azulgranas. 4-2 en el marcador. 4-2 en el marcador. Ronda patrocinada por el Capi. Ronda patrocinada por Tom Baldrick. Pese a la gran jugada que había ejecutado Rambut, porque la combinación de definitivas que han utilizado Neptuno y Katu era muy inteligente. Tú al final, cuando lanzas la flash, tú ves la trayectoria, pero tu rival solo ve desde dónde rebota. Entonces, ha visto una flash que rebotaba por una zona de baños, no tienes ni idea de dónde va a salir, te cae el ocaso, no escuchas absolutamente nada, no puedes distinguir dónde ha salido la definitiva. Se giraban y no sabían que lo tenían encima. Y de ahí que Katu consiguiera esa doble baja muy importante. Pero indiferentemente de ello, Don Tom Baldrick. El Capi. El efecto Tom Baldrick. 4-2. El efecto Borwen. Efecto Borwen. Qué tremenda rutina tiene. Pua. Espectacular. Ha ganado la ronda prácticamente él, ¿eh? Sí, sí, sí. Y es más, yo lo he visto peleando en uno contra uno contra un oso. Pensaba que me ibas a decir un ciervo. No, no. Peleó en uno contra uno contra un oso. ¿Salió victorioso? Está aquí, ¿no? ¿No fuiste al entierro del oso? No fui invitado. Ah, bueno. No fui notificado de dicho. Fue entierro y después barbacoa. Vamos a ir a la séptima ronda. Kamisek, que se lleva a Maniac. 5 para 3. A ver qué le espera. Lo mató con sus propias manos. Estamos actualmente ante un Katu que quiere comer para cortar rotación y limpiar al jugador que ha sido a Heaven Sight. Le puede ganar la espalda. Lo escucha correr con la primera el polaco. Kamisek se encarga de Guardi y va a ser KPZ el que resista. Es un 1 para 4. Esto es de carácter imposible. Aquí debería de subir la tercera ronda en el marcador de Rambut.
Ahí está, es Gianni el que se encarga de hacer lo posible. Lo tenía imposible KPZ en ese 1-4. Tenía jugadores en el backside, en CT, en corta, en lamps. O sea, no tenía opción ninguna de ganar esa ronda. Tercera para Rambot, la primera que gana en full buy. No olvidemos que de las tres rondas, las dos primeras han sido pistolas y en Diego. Sí. Así que primera ronda que llega para los intereses de Rambut desde la compra de armas Tier 1. Recorta diferencias, aunque el Barça sigue por delante en el marcador. Y Maniac, que va a sacar el Operator a pasear. Veremos de lo que puede llegar a ser capaz el Maniac en el día de hoy. Saca el trasto, Cuidadito. A ver cómo lo quiere hacer con él mismo. Por el momento, mucha calma en el ataque de Rambut. Esta ronda un poquito más estándar. Contacto en la zona de A. Cuidado porque ese operator en el contacto podría pasar factura. Le han retirado la cámara on loudly, que está utilizando la misma cámara que usa cuando acostumbran a hacer un ataque en B y él se encarga del lurqueo en la zona de A, lo que podría despistar por completo al equipo rival. No va a ser así. El zorro no ha visto absolutamente nada en B. El timing ha sido nefasto para búsqueda de información y esto le puede... No le va a pasar factura porque van a acabar en A. Ha cambiado el cable de posición side. Tenía uno en la entrada de baños. Como con la cámara no ha visto a nadie, lo ha colocado ahora en corta. Y tiene dos cables en el propio side para intentar frenar esas agresiones que hace el conjunto de Rambut una vez planta la spike. Acechador y Katukaká con Maniek. Borwen que refraguea. Pone el 4-4. Kamisek en la parte superior ha tirado desde las sombras para intentar coger la espalda a los jugadores del Barça eSports. El plante que lo quiere realizar Neptuno. 4-4 al retake jugando el Barça. Vamos a ver, porque con este plante efectuado y con Laudi desde la posición de baño se le puede complicar Scythe Kai sin poder dar la información con la cámara. Tienen el control de Heaven, Lamps, Baños. Esto parece imposible. Buscadoras por delante. Le dan cacería a Kamisek. Gianni que aguanta por si quieren hacer aperturas rápidas. El conjunto desde la parte posterior no se atreven a comer. Se están quedando sin tiempo. Wow. Kamisek sirve una bala tremenda para acabar con su homólogo al frente. Tienen que conceder la ronda. El Barça tiene que ir a guardar. Esto va a ser 4-4. Tablas en el marcador. A guardar. Tiene que ir aquí el Barça eSports. KPZ y Guardi. Bueno, aún así tiene banco el equipo para poder comprar en caso de que murieran ambos. No va a ser el caso, prefieren guardar y que uno de ellos pueda incluso dropear el Operator a Manic como herramienta en la próxima ronda. Pero Rambut que gana la segunda de forma consecutiva y pone el empate en el marcador. ¿Hay tiempo muerto? Sí. Hay tiempo muerto. Juk Vermey va a dar instrucciones. Es curioso, el planteamiento. En cuanto escucha el TP, saca la shorty y pierde el duelo. Menos mal que estaba Borwen ahí para hacer el refrag. Aún así, estamos viendo muchas dificultades en el conjunto del Barça desde la defensa. El cambio de composición también creo que aquí les toca un poquito el plan. Es un planteamiento muy diferente jugar con Sage a jugar sin ella. Lo que quiero ver es cómo lo va a hacer en el ataque. Porque ataque ha sido contra Kase fue... Espérate, ¿contra Kase? Que me confunda. Sí, contra Kase fue nefasto el ataque. Correcto. Pero ayer contra KPI no estuvo mal. A ver qué versión tenemos hoy sin Sage. Porque sin Sage el plante no es tan fácil. De hecho, van a tener que seguramente hacer splits en muchas ocasiones para facilitar un poco más el plante de la Spike, sobre todo en el side de A. Para que el plantador tenga más opciones de sobrevivir mientras lo intenta realizar. Termina ya el tiempo muerto que ha pedido Lucas Rojo. Para dar indicaciones a sus jugadores, le van a tener que dropear arma a Scythe y va a ser efectivamente KPZ el encargado de dropearle el arma a su compañero. Tendría economía igualmente de cara a la próxima el Barça eSports, así que vamos a ver de lo que son capaces. A todo esto, mira la economía que ha hecho Rambut en dos rondas ganadas. Ya están prácticamente por encima de los 4.000 casi todos los jugadores. El bando atacante a nivel económico siempre sale muy favorecido. Vamos a ver cómo lo van a efectuar ahora, porque Neptuno y Katu ya están se aproximándose de nuevo a su definitivo, al igual que lo hace Gianni. En esta ocasión, el TP es fake, búsqueda de información completada. Saben que no hay absolutamente nadie en esta zona de larga. Falta por revisar a ver si en la zona del tablao se podrían encontrar a alguien. Los dos jugadores que están en B, uno bajo Juca, el otro en backside. Cuidado porque se la juega Guardi, le vio los pies Laudi y se le lleva por delante el Molly para evitar que le puede saltar. El tormento lo tiene que quebrar porque Borwen quedaba completamente expuesto y Katu ya con definitiva en búsqueda rápida de información. Mani que pone la parida, acaba con Laudi, 4-4, paranoia en CT, quiere escapar Borwen, baliza estimulante y acaba muriendo a manos de Katu. 4-3, dominio de CT y del backside por parte de Rambut, que ya ha realizado el plante de la Spike y al retake está jugando el Barça eSports. Vamos a ver este retake en superioridad para el conjunto de Rambut.
lo van a tener complicado el Barça. Se cae una de las piezas fundamentales, que es Kate Bissett. Quizás Saiz y Mane tengan que renunciar a esta ronda. Lo van a intentar igualmente. Podría ser la primera ronda de ventaja para el conjunto de Rambot. Es Mane quien ha sacado una doble. Triple en el parcial. Tiene la capacidad para fusar las balas de pintura. Le están preparando completamente la ronda. La mitad ya quitada. La quiere holdear. Y es Kamise quien llega a tiempo para rematar. 5-4 al marcador. Rambot que sigue peleando, rascando rondas desde el ataque. Tercera ronda de forma consecutiva para ellos. La primera es el timeout y rompen económicamente al Barça eSports, que va a tener... Bueno, no, aún no la han roto del todo. Van a tener compra. El que va a estar más sacrificado va a ser KPZ, que va a jugar con la Stinger, pero seguramente dentro de su pozo de la víbora para que esa Stinger gane un poco más de poderío. 5-4 desde el ataque. Rambut con esta composición de doble duelista con el Yoru por delante. Y Manic saca Operator Last Cannon. ¡Buah! Muy risky, ¿eh? Es greedy, pero ayer... Bueno, ayer tampoco. Ayer estuvo fallón con el OP. Pero igualmente el planteamiento no era malo. Pero Bisk, también es que Bisk estaba muy bien ayer. Muy on point. Le pasó por encima completamente en duelos. Vamos a ver esta nueva ronda. Estamos viendo a Guardi, spoteando información, a shoulder pick propio. La primera flash no pudo detectar si había alguien. Ahora sí que ha podido. En el minimapa le ha salido marcado de que había visto a alguien ese shoulder pick. Y está buscando aquí ahora baitear a Saif. A ver si es capaz de sacarlo adelante. Llega la flash, llega el tormento. Le comen buscando información. Van a jugar un crossfade desde la defensa, donde Guardi y Scythe quieren asegurar que la entrada desde larga no es factible. Y veremos cuál es la decisión final de Rambut, si es rotar o hacer una entrada en dos tiempos en este punto de B, donde hay tres integrantes del Barça eSports para defenderse. El pozo de la víbora en corta vea con el cable dentro. Llega con el cierratelón, es acechador, intenta entrar, sea como sea. El conjunto de Rambut, Saiz, que consigue la open kill, acaba con Jani, no hay refract, doble para Saiz, quiere la triple. Es Boron con el Molikin, acaba con Katu, Kamise que responde, acaba con el Dinokit, es un 4-2. Ventaja numérica para el Barça eSports, ha caído Maniac, Borwen que limpia el Outly, solo Kamise, 1-3. Debería ser la quinta ronda para el Barça. Kamise lo va a intentar a ver si puede hacer un milagro, pero ante Borwen que cae, Tom Valderek sella las tablas en el marcador. Empatan de nuevo y nos vamos a ir a la undécima ronda de juego. Por el momento, a nivel económico, ya empieza a haber ciertas complicaciones. Se tienen que tirar esa Operator. A Mani quedan guardados, van a poder dropear para jugar con Fullby contra Fullby. Pero recursos se empiezan a ser escasos y todavía quedan dos rondas antes del cambio de bando. Me ha parecido ver que va a ser Guardi quien juegue con Operator esta ronda. Creo que se la dropeó a Mani. No estoy 100% seguro, pero juraría que se la ha dropeado. Me parecería lo más lógico. A ver, vamos. Debería ser lo más lógico, pero... En esta vida... No, va a ser Guardi. No, va a ser Guardi Operator. Vale, pues Guardi Operator. Invente. No es la primera vez que la juega. Invente Antoni Guardiola. El año pasado, perdón, en la Crossfire, con Z la jugó y lo jugó muy bien. A ver, esta ronda, la undécima, rompiendo la cámara de baños. Preparándose Rambut tal vez para hacer un split en el punto de... ¡De A! ¡Ahí va! Ahí está el motivo por el que jugaba con el Operator Guardi. Doble para Jani. Muere finalmente a manos de KPZ. 4-3. Vamos a ver en este 4-3 que solventan KPZ, que queda localizado. Ha sido spoteado. Revisaba a ver si podía llevarse por delante el TP. El tormento deja expuesto y Skatu TPA y aniquila por completo a su rival. Muchas ventajas que se está tomando actualmente el conjunto de Rambut, que podría irse aquí con la sexta ronda de marcador. Y vamos a ver cuál es el call de Borwen. Mira, Borwen dice abordar. Va a ser la sexta ronda. Va a ser la sexta ronda para Rambut, que se va a poner de nuevo por delante en el marcador. Y con esta se asegura como mínimo el empate al cambio de lado. También te digo, solo 6 rondas o 7 incluso también me parecerían pocas con la composición que tiene Rambut. Completamente de acuerdo. Serían poquitas. Veremos a ver si son capaces de hacer un poco más de daño todavía en esa última ronda antes del cambio de bando. Esto se ve ya con el 5-6, despreocupado que se hayan. Y las buenas noticias para el conjunto del Barça es que disponen todavía de ese golpe orbital que pueden utilizar la siguiente ronda para tratar de reconquistar el espacio que con tanta facilidad están perdiendo. Vamos a ver qué propone el Barça Sports desde la defensa en la última ronda del bando. Ahí sí, va a poder dropear Guardi. Gracias. El Operator se lo vuelve a Maniac. A él le van a dar una... Bueno, se va a comprar él mismo una Vandal. Hay compra de armas tier 1 para los intereses del Barça eSports, que además también tienen el
Gol orbital de Borwen, que está siendo el carry del Barça de momento en este bando defensor. Mientras que en el lado de Rambut hay ocaso en manos de Neptuno, pero no tiene pinta de que vaya a haber una segunda definitiva. Así que ocaso y gol orbital que pueden llegar a ser decisivos en el devenir de esta última ronda del bando inicial del partido. Manic agresivo, pushea corta y muere a manos de Katu. 5 para 4, ventaja de Rambut. Vamos a ello, estamos en la ronda final antes del cambio de bando. La ventaja queda servida para un Rambut atacante que con anota esta ronda se iría con el bando ganado, con un 7-5 cómodo desde el ataque. Y pendiente de ejecutar una buena defensa, Guardi se encarga de servir las tablas en el servidor. Llegaba esa definitiva, un ocaso, cae en la noche. Para las utilidades donde Scythe parece que está a salvo, resguardado, va a ser espoteado. Golpe orbital instantáneo para contrarrestar la internada. Se mantienen con mucha calma para tratar de asegurar la ronda aquí. Se van a perder. Hacer la captura TP también por parte de Kamisek. Borwen que quema a Yanni. Busca el duelo, pero se queda completamente expuesto. Es un 4 para 2. Parece que el Barça está a punto de cantar la sexta del marcador. Y ahora más que nunca, porque Borwen acaba también con Kamisek. Se queda solo Loudly en un 1 para 4. Francamente complicado. La Spike caída en el side. Le quieren dar caza. Guardi localiza. Deja docado a Loudly. 38 puntos de vida. Disparan a través y Borwen, que saca la triple kill para firmar la sexta ronda. En el marcador del Barça eSports nos vamos al cambio de lado con todo empatado 6-6. Ronda muy importante para el Barça. No permitir que se vaya ganando el bando Rambut le va a sentar realmente bien y sobre todo para el mental. Porque al final esta ronda de pistolas podría haber sido demasiado importante si el Barça, si el Rambut se va 7-5 y encima ganan pistolas. Por el momento 70-70 de porcentaje para ambos equipos. Se presupone que ahora mismo le toca al Barça, ¿no? La primera ha ganado Rambut. Sí. Debería. Rambut que con pistolas solo 6 rondas. Y doble duelista. Me parecen pocas rondas. Justito. Sí, sí, sí. Me parecen pocas rondas. Pero vamos a ver también qué tienen preparado desde la defensa. Seguramente vayamos a ver lo mismo que hemos estado viendo de Z, ¿no? Con ese doble duelista de jugar agresivos, de intentar cerrar mapa. Los TPs de Katu también que le van a permitir rotar y anticipar al ataque del Barça, que de hecho quiere usar este site. ¡Al doble sache! Aterriza Manic a manos de Neptuno. 4 para 5. Ventaja en cuanto a gente se refiere. Ahora habla Rambut. Sale. El apresar no le alcanza. Scythe que se queda holdeando. Basepunk en mano. Lo intenta. Yanni pipea. Refrag instantáneo de KPZ. Mantiene con vida la esperanza con esta rotación. Buscando la desesperada. Pero es que ya se espera. En el side, el bueno de Kamisek, que con la paranoia frena por completo la internada. Borwen hace el ademán, salta, busca y encuentra, se lleva una Kamisek. Rápido Guardi, consigue el defrag. Es un 2 para 3, difícil pero no imposible. KPZ tendrá que ganar el bow. Y allá que va, KPZ acompañado de Guardi. KPZ que acaba con Loudly. Es un 2 para 2 ahora. Neptuno que quiere coger la espalda también a los dos jugadores del Barça eSports. No se lo esperan, creo, Creo que no se esperan a Neptuno. Toca a Spike Katu a modo de fake. Acaba con Guardi. Son 1 para 2. Saben que KPZ viene desde la zona de CT. Se abre Katu que acaba con el danés. Ronda de pistolas para Rambut. Que se vuelve a poner por delante en el marcador. 7-6. Tan cerca pero a la vez tan lejos. Se vuelve a adelantar Rambut. Ronda de pistolas una vez más para el conjunto valenciano. Que se va ahora a una ronda de total comodidad. Y es que no hay economía para hacer apuestas económicas en el conjunto del Barça. Y esto significa que Rambut tiene más cerca ese 8-0 en el marcador. Eso es. El 8-6 que parece bastante probable ahora mismo. Tiene ese cable elevado que va a colocar el bono de Loudly encima de las cajas por si alguien... Bueno, por si alguien no. Por si Gianni... Ay, Gianni. Mani quiere sachelear por encima de las cajas, que se coma ese cable y sea víctima de alguno de sus compañeros. Por ahora no parece ser que vaya a comerse ese cable porque el Barça eSports se orienta hacia ese site de B donde Gianni con el Outlaw ha sacado 2 balas. Una para Maniac, la otra para Sai. 5 para 3, ventaja numérica y armamentística para Rambut. Kamisek con una muere, triple para Gianni. No puede escapar Guardi que le limpia. Se queda solo Antonio Guardiola. Katu cierra la ronda. Octava de Rambut, octava para el conjunto valenciano. Muy buen rendimiento de Rambut, que con esto se sitúa con 8-6 en el marcador. Había un momento de impasse en el que no estaba muy claro quién se podía ver la ronda, pero grande el conjunto de Rambut que consigue cerrarla finalmente. Ahora, eso sí, es momento de ver qué van a poder pelear, porque se encuentran en una ronda bonus con Bulldog, Vandal y también un Outlaw.
pero al frente viene el primer full buy. Este full buy es importante para el Barça Esports, ¿eh? Necesita ganar esta ronda el conjunto azulgrana. Vamos a ver si lo consiguen. O si bien es Rambut con esta bonus, con una Vandal y Outlaw Bulldog, quienes se dan el golpe encima de la mesa y abren una brecha importante en el marcador. Se lo toma con calma el Barça Ace por ronda estándar, intentando esperar un posible push, una posible agresión de Rambut, que podría ser, ya que están jugando con ese Yoru y esa Raze, y podrían intentar buscar cerrar mapa lo antes posible. De momento no se da dicha agresión. Flash de Guardi que no tiene información. El clon también. El fake de Katu, que no se lo van a comer el Barça Esports, y el 5 para 5. Vamos a ver cómo lo quieren resolver. Todavía un minuto de juego por delante. Preparados para la interna del Barça en este full buy contra full buy. Laudy empieza a activar la cárcel, denegar la visión, meter también un poco de presión para que no se sienta tan cómodo Gianni. Estamos ante una ronda bastante usual en el planteamiento del Barça, en el que van a tirar del remolque poco a poco y con calma. Intentan baitear para que desde elbow salga el duelo. Es Manic el que no quiere perderlo. El apresar que no surte efecto. 37 segundos llega. Molly, Zorro y balas de pintura. La internada ha sido correcta. Y el plante que puede ser efectuado. Kamisek con la primera para Manic. Responde también Saiz y Borwen. La internada del Barça que ha llegado ya directamente en el side. Otra kill más de Borwen sobre la OD. Le busca y saca el 3K. Solo Gianni con vida. Qué difícil se le está poniendo en el full buy al conjunto de Ramos. Acaba muriendo finalmente Gianni. La ronda que sube el marcador del Barça Esports, que se lleva hasta full buy contra la bonus de Rambut. También te digo, no me ha gustado cómo ha jugado la ronda del Barça, ¿eh? No me ha gustado cómo la ha jugado, muy, muy lento. Han querido entrar a falta de 30 segundos cuando podía renovar los dos humos Kamisek. Además, ha sacado la open kill el propio Kamisek, que era un 5 para 4. De tener igualdad armamentística, Rambut se lleva la ronda. Sí, sí, si la ha llegado a ganar el Barça es porque estaban con full buy, con armas tier 1, mientras que Rambut estaba jugando con una Ghost, con Bulldog, solo una Vandal, Outlaw y poco más con lo que pelear. Llega a tener full buy Rambut y creo que se la llevan al 100%. Ahora sí, va a llegar la primera ronda de compra tier 1 por parte del conjunto defensor, y a través de los humos Katu, que ya ha pegado una primera balilla a Maniac, al que le ha dejado sin chaleco, aunque la reforestación de Guardi le va a devolver los 100 puntos de vida. Se mantiene el 5 para 5. Vamos a ver este 5 para 5 cómo se resuelve. El Zorro por parte de Guardi, recabando información. Se veía tenso a Guardi, que le daba instrucciones a Niza para ver si podía encontrar información en los aledaños de B. No ha visto absolutamente nada. Pone el freno de la ronda. Parece que se dirigen hacia la zona de A, donde todavía no han buscado información, intentando aventurar que es posible que haya abandonado la zona. Al romper ese cable, levanta la presión cibernética Loudly. Tiene la cámara todavía en LAMS, con la que puede buscar la información. Neptuno, que también juega al contacto, va a lanzar ese acechador previo. No se ha activado. Y la 9, no sé, que puede denegar ligeramente una posible internada hacia esa zona de LAMS, si decidiera levantar la cortina también KPZ. Ojo, porque se han comido ahora sí el cable. Dispara a través, no acaba con nadie. Sigue el 5 para 5. El tiempo corre en contra del Barça y Sport. Lanza el Molly. Quieren evitar el pusheo. Boru, que quiere plantar la Spike, lo va a conseguir. Y Guardi, que saca la primera kill. 5 para 4 al Ritek, cuando Rambut en inferioridad numérica. Se incorpora el último jugador. Va a ser Katu desde la retaguardia. Estamos viendo ya cómo llega desde CT. Neptuno acabando con KPZ. Neptuno sellaba también a Guardi. El extra de piqueo está castigando mucho a un conjunto de Barça que quería buscar la información. Gianni remata. Solo queda Saiz con vida. Ayer ya hizo un clutch en un 1 para 4. Hoy no lo consigue. Molar Katy, que remata. Y con esto va a ser el 8, perdón, el 9-7 en el marcador. Novena ronda para Rambut, que anotan en este full buy. Anota su primera ronda de full buy el conjunto de Rambut, 9-7. Abre un poco más de brecha en el marcador y la economía del Barça, que puede estar resintiéndose. Y ya vemos que van a hacer una compra de equilibrio con triple Vandal. Obviamente son herramientas para pelear la ronda, pero van a estar en inferioridad respecto a lo que pueda llegar a tener Rambut en esta nueva ronda, en la que Gianni tiene Operator una vez más. Y el OP que puede hacer mucho daño. Cuidado, porque si Rambut consigue ganar esta ronda de forma limpia, el banco económico que van a poder tener va a dejar en jaque al Barça Esports. Vamos a verlo. 17ª ronda de juego. Y estamos ya pendientes de que ahora mismo el Barça no tiene apenas compra, como bien estaba señalando. Van a tener que inventar para sacar esto adelante.
Ahí ahora mismo un setup de cables por parte de Seifi, muy defensivo. ¡Llega la pesadilla! El perro devora. El apresar en el ángulo corto para dejar los ataditos. Laudi perfecto para acabar con la vida de su homónimo al frente. Balas de pintura para protegerse por parte de Mani, que consigue mantenerse con vida. La internada que llega al 6, pero Katu ha acabado con la vida de KP Set. Y esto sitúa ahora mismo una condición de 5 para 3. La defensa por parte de Rabot se crece. Otra baja para Neptuno. Se abre Alberto, pero pierde en el duelo. Borwin ha quedado a 5 puntos de vida. Muy, pero que muy difícil. No va a poder sacar esto adelante. Va a ser la décima. Dobles dígitos ya vigentes en el marcador de Rambo. 10-7 y la ganan de forma no flawless porque ha muerto Neptuno, pero manteniendo 4 armas, una de ellas el Operator. El banco que puede llegar a tener ahora mismo Rambo, que empieza a ser importante y qué bien lo está jugando, ¿eh? Además, esa presión cibernética de Loudly muy bien lanzada porque dejaba un ligero gap con el que conseguía la kill. Y dejaba a los jugadores del Barça vendidos con un ocaso perfecto de Neptuno, que daba toda la información a su equipo. Sí. Y dificultaba aún más, si cabe, la ronda al conjunto azulgrana. ¡Ojo con Jani! Operator en mana, saca el cierre telones. No acaba con nadie. Quien sí lo hace es Kato, que acaba con Maniac y Guardi. Está a 36 puntos de vida. Rotación del Barça eSports, que van a volver al punto de A, donde está todo el kit de Cypher y Neptuno. ¡Qué barbaridad de partido que nos está brindando Katu! 19 kills que lleva ya con este lloro. Prisión cibernética activada, la flash que avanza. Buscando información, se encuentra esas buscadoras anticipando dónde viene la defensa. Guardi con esta baja sobre Loudly puede brindar una oportunidad. Pero Cypher ha caído a manos de Kamisek y tiene que venir Katu. Lo vemos. Viaje interdimensional, Neptuno en carrera. Saca una doble, el viaje localiza y para viaje el que le ha dado Boyani. Va a subir la undécima ronda en el marcador de Rambot. Boyan se está convirtiendo en el peor terreno para el Barça. 11-7, 4 rondas de ventaja para el conjunto de Rambot. Situación crítica para el Barça eSports. Van a forzar. ¿En esta ronda? ¿Van a forzar en esta ronda? ¿Y tiempo muerto que pida Lucas Rojo? Lucas Rojo tiene que dar instrucciones, obviamente, tras formalizar una queja del estado del césped en este terreno de juego. Vamos a ver en esta 19ª ronda, bromas aparte, qué es capaz de hacer, porque Lucas suele tener bastante, bastante incidencia con los timeouts. Vamos a ver si este es uno de ellos, pero es que ahora mismo ha subido la marcha desde que llega a la defensa Rambut, lleva un ritmo de juego muy frenético, una única ronda perdida, es la bonus y ya está. El resto de rondas ha sido una masacre. Totalmente. Sí que es verdad que en esta ronda, si fuerzan la economía, podrían hacer una entrada relativamente sencilla en el site de A, golpe orbital en LAMS, con la cortina de Viper para poder cruzar. Si planta la Spike, tienes el Pozo de la Víbora. Manic, si saca una kill, tiene el cierratelones más hurto neuronal de Scythe. Son herramientas suficientes para poder ganar incluso esta ronda y recortar diferencias. Pero si fuerza la economía y pierde esta, se acaba el partido. Completamente. 19ª ronda va a arrancar tras las instrucciones. Fuerzan con doble Bulldog, triple Vandal y triple Web. Golpe orbital, Pozo de la Víbora disponibles. Herramientas muy importantes para intentar anotar esta ronda. Un Barça que no se puede permitir más errores, que no puede volver a estar estancado desde el ataque. Vamos a ver. Ronda de partido. Ronda de partido. Y creo que esta la va a ganar el Barça. Ya sabemos que es lo que decías tú antes. Lucas suele tener bastante éxito después de los timeouts. Bueno, es preciso ir de las predicciones. No quiere decir que no mufes. Estaría el partido mufando a favor de tus predicciones. No, 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 mira. KPZ es la primera. Se la ha jugado, pero le ha salido bien. Open kill por parte del Barça eSports. El satchel de Maniac. Ha caído el capitán. Pozo de la víbora de KPZ. Se abre Scythe. El Dino Kid no perdona. Le gana el duelo a Neptuno. 4 para 3 spec plantada. Que puede llegar a plantar incluso el conjunto culé. Al retake muy probablemente va a tener que jugar Rambut en inferioridad. La han defectuado a manos de Guardi. No se han concedido quizá un Maniac que podría haber tenido ese cierre de telones, pero no podían perder el ángulo que tenía ganado hacia LAMS. La zona en la que vienen a comer ahora mismo. Por el momento, mucha calma. Estamos viendo que Scythe se encarga de resguardar la espalda por si acaso se lo hubiesen colado. Ya vemos ahí rápido a Katu. Ejerce la baja sobre KPZ. Guardi rápido consigue la rekill. Vemos ya cómo llegan las aperturas. Maniac con una doble. Aquí farmeó su definitiva. Octava ronda para el Barça. Recortando distancias y vamos a ver ahora que dispone este cierre telones para buscar la internada y todavía tiene el golpe orbital. Correcto. Y se dice el hurto neuronal.
O sea, realmente solo han invertido el pozo de la víbora en esta ronda. El Barça eSports, en la que también han podido upgradear armas porque había varios jugadores jugando con Bulldog. Esto servirá. Así que muy buena ronda por parte de los chicos de Lucas Rojo tras ese timeout para recortar diferencias. 8-11, salvar una ronda que era crucial para el devenir del partido y seguir aspirando a poder llegar a remontarlo. Arranca la vigésima ronda. Lo hace con esa cámara de Scythe avanzada con la que también consigue pinchar a uno de los jugadores de Rambut. Y por ahora Ulises se mantiene el 5-5 con entrada agresiva por corta. En el cierre telones. ¡Bum, shakalaka! Se lleva el rey de los mares. Katu inicia rotación igual que sus compañeros porque el Scythe haya sido conquistado. El plante se va a hacer efectivo al retake. Va a tener que jugar el conjunto de Rambut. En inferior a numérica es un 3-5. 3-5. Y ya veremos si hay retake o si prefiere ir a guardar el conjunto de Rambut porque tienen un operator en manos de Katu. Es verdad que hay economía, pero Neptuno y Loudly están un poco más mermados. Así que tal vez guardar debería ser lo suyo. Y ahora ha habido una ronda del Barça en la que han cambiado el tempo del partido. Después de varias rondas jugando muy lento, en esta han querido jugar muy agresivos en la zona de corta con este doble satchel y ulti de Mani, que le ha servido para sacar esas dos kills y dejar la ronda servida. Sí. Van a ir a guardar el armamento de los chicos de Rambut. Van a regalar la ronda. 9-11. Dos rondas de forma consecutiva para el Barça tras el timeout de Lucas Rojo. Sigue confiando la afición culé en la remontada. Hay que entender que tenían que guardar las tres armas. Si no, a Operator podían llegar, pero bajo el sacrificio de un jugador con un arma de tier bajo. Y además, con el drop que van a hacer ahora Kamisek y Yanni, quedan todos con la economía completamente equilibrada, de forma que se pueden plantear comprar dos rondas consecutivas. Si no, de lo contrario, iban a tener que hacer una eco en una de las rondas. Ahora tienen full buy absoluto, la economía está completamente a su favor, con el bonus de perder una tercera ronda en la peor de las situaciones, tendrían una compra totalmente completa. Y ahora mismo, con el 11-9 en el marcador, en esta 21ª ronda que iba a disputarse, es Raute el que solicita ahora el timeout. Turno para el entrenador de Rambut. Segundo timeout que utiliza y con esto va a acabar dando las instrucciones para buscar la victoria en este partido. Ya no le quedarían más tiempos muertos a Raute, así que all or nothing en este tiempo muerto para el entrenador de Rambut. A ver cuáles son las indicaciones que puede llegar a dar Loudly, que le va a dropear Kamisek, que es el que está con 4.400. Tiene full buy. Si pierde esta, también. También, porque van a hacer una full buy con equilibrio, más o menos, que se quedarían. Es una full buy, 700 créditos en el caso de Yanni, no es un problema, porque tienen bonus de tres rondas perdidas, exacto, por lo que puede comprar con chaleco ligero. Y llega el momento de arrancar con la 21ª ronda. Después del timeout de Raute, veremos si tiene el mismo éxito que el que ha tenido Lucas Rojo. El timeout de Raute es, chavales, no jodamos. No volvamos a hacer la de KPI. No me la volváis a liar. No otra vez, no, ¿eh? No troleáis, no troleéis. Vamos a verlo, ¿eh? Va a arrancar la 21ª ronda. Fullbay contra Fullbay. Queda todavía el golpe. El golpe. Muy el golpe órbita. Andaló. Oh. El golpe órbita del capitá. El capitá. Sergi Roberto del Barça eSports. Es el capitán del primer equipo. Arranca la ronda. Tras un ligero tanteo en larga DB, parece que el conjunto atacante del Barça rota hacia A para hacer un split con Scythe presionando en baños. Prisión activada. Levantando sus toxinas KPZ mientras va avanzando con Scythe. Split en el punto de A. La clave la puede tener Loudly. Open kill de Yanni. Golpe orbital en el backside. 5-4. Ventaja de Rambut. Es un 4-3, porque Katu también se ha llevado a 6 por delante en uno de los intercambios. La ventaja queda servida, puede ser la duodécima ronda para el conjunto de Rambut. Se duda entre rotar y tomar el portal, pero viendo el posicionamiento que ha tomado actualmente, Cape y Seth se la quieren jugar. Molly para delayar la internada desde CT. Neptuno apertura revisando para Lams. Localiza el primero, le pone una mocha trebebunda, la segunda no llega. Es Borwin quien le gana en el duelo. Reforestación. Va a situar al capitán a 100 puntos de vida mientras se dirige rápidamente hacia la zona de baños. El Molly es lo que va a habilitar que pueda, pero el Molly también va a permitir que quite la mitad. ¡No lo va a llegar a matar! ¡Duodécima ronda en el marcador! ¡El Molly llegó tarde! ¡Ronda para Rambut, que se sitúa con 3 puntos de partido! ¡3 puntos de partido para Rambut! La ha defusado Kamisek. Los lineups. Llegó muy tarde. Que llegaban tarde, efectivamente. Llegaba tarde el lineup. El lineup era bueno, pero llegó muy tarde. Llegó tarde. Sí.
Llega medio segundo antes y gana la ronda. Anda, pues es buen sitio. Te digo tarde. La afición culé está triste. Tres puntos de partido favorable a Rambut. Hay remontada, Ulises. Como votante de Barça Esports en las elecciones. Sí. Si de algo caracteriza el equipo de Rambut es su irregularidad. Hay overtime. Y sus pechofriadas, ¿no? Correcto, hay overtime. Más que pechofriadas, o sea, bueno, sí, realmente también incluye la pechofriada lo que voy a decir, ¿no? Pero vamos en la ronda, ¿no? Efectivamente. Pero es como a la hora de cerrar los partidos como que se bloquean. Como que empiezan a precipitarse y empiezan a cometer más errores de lo habitual. Empieza a convulsionar Raute en su silla. Sí. Veremos si hoy también les sucede esto a los chicos de Rambut. Y eso facilitaría, obviamente, las opciones de remontada del Barça Esports. Ronda de 22, menos de un minuto restante. Sigue el 5 para 5. De nuevo KPZ, que quiere levantar la cortina. El precursor para limpiar si hay un posible cable. Kamisek, que consigue la open kill acá con Maniac. 5 para 4, ventaja para Rambut. La ventaja queda servida. Rambut, que podría mirar de cerrar el resultado aquí y ahora. Vamos a ver, porque el Barça todavía no se ha rendido. Parece que quieren buscar el plante, pero tienen serias dificultades. El planteamiento no se asemeja a lo que venían jugando con esa Sage. La ulti aguantando, se le abre. ¡Vaya bala de Warri! ¡Qué reflejos! Plante de Borwen. Retrocede amablemente. Es condición de 4 para 4. KPZ, que acaba con Kato. Es un 4 para 3. Triple para Kamise, que cae 1 para 2 ahora. Solo Neptuno. Lo tiene muy difícil. Tiene el tormento disponible. Podría lanzarlo para buscar información. Se abre, contacto visual, localiza a Borwen en Lamps. No sabe dónde está Scythe, que está aguantando en baños. El tormento que spotea a Borwen, que se tiene que echar para atrás en CT. Sigue revisando Neptuno, no sabe dónde está Scythe, que está aguantando sin asomar. Toca a la Spike, la quiere dejar a la mitad. Ahora sí, asoma Scythe, busca la apertura. La Spike, que no está a la mitad, vuelve a tocar a modo de fake. El tiempo corre en su contra. Acaba con Borwen, pero sin tiempo para ganar la ronda. Va a ser Scythe quien le levante la cabeza. Ronda para el Barça Esports, que anota los dobles dígitos 10 a 12 y salva el primer punto de partido. Tienen que salvar dos más para llevar hasta el overtime al equipo y tener oportunidad de pelear el enfrentamiento. Serias dificultades la que afronta el conjunto culé, que tendrá que replantearse a ver qué va a hacer en estas últimas rondas. Siguen con muchas dificultades en la toma del side y de hacer el plante efectivo. Ahora, eso sí, veremos en esta 23ª, porque por primera vez en mucho tiempo van a tener superioridad armamentística. Y es que Rambut había hecho un gran desembolso para esa última ronda y ya no le quedan fuertes económicos. Debería ser otro punto de partido salvado por parte del Barça. O pechofriada. O pechofriada histórica, ¿eh? Si pierde esta ronda el Barça, es pechofriada heavy. Contra una eco, full eco prácticamente. Solo una sheriff. Sería hardcore, ¿eh?, perder esta ronda. Veremos. 23ª, minuto 20. Mucha calma. Stack absoluto. Están aquí Rambut a intentar cazar lo que sea. KPZ que localiza, se lo huele. Scythe en la limpieza. Tiene que bajar el muro para habilitar a su compañero. Se está vendiendo a sí mismo. Llega el tormento, rompe todo. Pero este tío que estaba jugando, estaba haciendo aimlab. Te encontré. Qué locura. El zorro jugando con los cables. Y 1 para 4 del Outfit, que muere a manos de Guardi. Salva otro punto de partido el Barça Esports. 11-12. La pregunta. ¿Overtime, sí o no? Sí. Yo, mi momento favorito, pido por favor a nuestra realización que recorte como mejor jugada del partido el perro jugando con los cables. Es mi momento favorito del día. Es mi momento favorito. Y esto también podría entrar. O sea, el trance, hay que decir que es la ventaja armamentística, pero el cómo va a romper el tormento y se los revienta es bárbaro. Nos vamos a la 24ª ronda, última ronda del tiempo regular. Vamos a ver, porque parece que una vez más el Barça está decidido por atacar en este side A. Lo hace con la conquista, van a llegar las buscadoras y el plante no tardará en llegar. Ha esquivado el primer cable Maniac, el segundo. 5 para 5, golpe vital, la rumba para limpiar baños. Viaje interdimensional de Lime, Kamisek la primera, Manek que pushea, consigue la kill sobre el Outly. Otra para KPZ, doble para el conjunto culé, que se pone con ventaja. Se abre Jani en CT, acaba con uno, pero es una doble para el Barça, que deja solo a Kato en un 1 para 3. Tiene que salvar, tiene que cluchear Kato para cerrar el partido.
Pecho friada absoluta la que se acaba de marcar Rambut en esta ronda. Ya te decía de su regularidad y de las dificultades, pero es que lo de esta ronda, bueno, han jugado con cuatro. Y no ha sido culpa precisamente del quinto, porque el quinto es el que queda con vida, que estaba en una separación interdimensional, y ha perdido un viewer, porque literalmente estaba viendo el partido, no estaba haciendo nada a Katu, y no era culpa suya. Es decir, cuando tienes el viaje interdimensional y tu Yoru está jugando con él, tú tienes que aprovechar la información que te va a dar. Pero si te fijas, estaba él avanzando mientras su equipo iba muriendo. Mira. O sea, cruzan el humo. No hace falta que cruces el humo. Tienes a un Yoru. El Yoru se pone pegado, bloqueando. Ahí tocando un poco las narices y en plan… ¡Al pecho! ¡Dispara al pecho! ¡No hay fuego, amigo! Y ya está. Y los vas matando. Pero no, se han puesto a cruzar el humo mientras el Yoru avanzaba y muriendo todo mientras lo estaba viendo en el minimapa. O sea que, obviamente, pues estaba con un viewer ahí. Es normal. 12-12 en el marcador. Nos vamos al overtime. Lo de Rambut y las pechofriadas en Vayne para cerrar partidos, ¿qué es? Eufalei. Hombre, no. Eufalei, ¿lo he dicho? No. ¿Cómo que no lo he dicho? ¿Quieres clip? Te lo he dicho. Has dicho que era inconsistente el equipo de Rambut. No, y hace tres rondas te acabo de decir. Sí, me has dicho, bueno, ¿qué? ¿Esto overtime? Y he dicho, ¿esto va al overtime? Si el equipo es irregular, si ya sabes que esto va a ser una pechofriada. Te lo he dicho, hace tres rondas, en el 9-12. En el 9-12 te lo he dicho. Y se cumple. Tienen el pecho frío, el que más, Raute. Qué barbaridad, Gracias, Rambut, por fastidiarme la proyección. Ese es tu nivel de confianza ahora mismo, Hombre, después de perder tres puntos de partido, ahora mismo lo veo muy bien para el Barça, las cosas como son. Vamos a ver ahora en esta 25ª ronda de juego. Todavía un minuto. Y atento, Mogu, Ulises dice la verdad. Es verdad, Uri, no te enteras. Si es que no me escucha en esta relación, no me escuchas. No me escuchas. A veces desconecto. Solo estás pensando en Operación Triunfo. Pues si no, hoy no hay gala. Ya, pero estás pensando en la de ayer. No, hombre, no. Salvar Lucas. Solo tienes ojos para Lucas. Y por favorito. ¿Y salvar Ulises cuándo? Salvar Ulises en el chat, por favor. Salvadme, que mi pareja no me escucha. Y a mí que me den, ¿no? Perfecto. No, hombre, no me escuchas. Sí. No. ¿Veis? Encima es tóxico. 5-5 va a llegar la internada, 25 segundos por delante. A ver cómo lo quiere hacer porque se prepara Katu. Quiere tirar el TP, pero está aquí que parece Goku, que está intentando canalizar un ki. A ver cómo lo quiere hacer con Guardia, que llega a la apertura, la audicionalmente, que acaba con la vida de Guardia, Borwin que responde, pero ya ni consigue hacer el refrag. Rápidamente en el 4-3 la cobertura. Está comiendo con todo el conjunto de Rambo que no quieren concederla, pero fíjate cómo defienden KPC de Borwin. El capitán y KPC para salvar, pero Kemisek. 4 segundos, se ha quedado sin tiempo. Ni siquiera llega para plantar. 13ª ronda para el Barça. 13-12 al marcador y punto de partido. Punto de partido para el Barça eSports. Al final a Rambut le va a pasar lo que ayer a UCAM, de tener muchas opciones para ganar el encuentro, perdonar y a la que tiene el rival lo puede llegar a cerrar. Le va a tocar al Barça atacar, que es verdad que ha empezado el bando atacante flojo, pero en el tramo final le ha pillado el método para ganar las rondas de ataque. El método Borwin. El método Lugar Rojo, que ha sido el factor diferencial, el timeout que ha empezado a cambiar. Si alguien quiere mejorar en el juego y tener un rendimiento superlativo como el que está teniendo Borwin en el día de hoy con 24 Juan Alberto, preguntadle a Borwin cuál es el método Borwin. Preguntadle por el método Baldrick. Mandadle un MD y que os cuente cuál es el método para no fallar en ningún partido. Existe y él lo conoce. Pero esto es como un buen chef, ¿no? Que la receta no se comparte. Él la comparte. Es generoso. A nosotros, en el autocar del Summit de Riot, nos lo contó. Nos contó el método Borwin. Titulado también como método Baldrick. Yo no estaba ahí. Es una información que solo él puede contar. Hombre, no. Tú lo sabes. Yo lo sé. Compártelo conmigo. En privado. En privado. El método Baldrick. Hagamos las paces. Es una reconciliación de pareja esto. Vale, pero invitas tú a cenar. Y mi sitio favorito. Pero sushi no. No, en mi sitio favorito. Te fastidias. Sí, bueno, ahora que me vas a llevar a una estrella de Michelin o qué. Por supuesto. Perro. Kamisek con la paranoia. Apertura y para paranoia la que le ha puesto KPZ. Guarde que se lleva Yanni también por delante. Es un 3-3. Neptuno se revuelve. Lo va a intentar para salvar, pero se ha quedado solo 7. Le crece en 1-2. 1-2 al que tiene que hacer frente el Linokid. Ayer ya cluché un 1-3. En este mismo site, con la Sage, planta la Spike.
Chase. El tiempo que ahora corre en contra de Rambo. Chase que se va abriendo, localiza al primero, considera que… ¡Llegó Kato al ladito de su compañero para hacer el refrag inmediato y ganar la ronda de Rambo, que salva el punto de partido y nos lleva a un nuevo overtime 13-13! Llega a pegar ese transfer, era tan… Me recordaba tanto al clash de ayer. Prórroga. Me recordaba tanto. ¿Cómo era la frase del Choca? La quería tanto. Pero la quería tanto. Pero la quería tanto. Que 5 minutos con ella era como una eternidad. Algo así era. 13-13, nos vamos al segundo overtime. Tensión, ¿eh? ¿Resultado? 21-19. Sí, hombre. El partido más largo de… Yo digo 17-15. Partido más largo, superamos. 21-19. Hoy no me parece un triunfo, nadie llora. Nadie llora. Llora el realizador, tal vez. Puede ser. Pero eso pasa siempre. 27ª ronda de juego. Maniac se lleva tremenda bala de… ¡Wow! Don Gianni. En apertura, Intriguir firmado. 5-3. Saif que consigue una bajada en intermedio, pero Worgen se queda pivotando sobre el Molly. Consigue Katu tradear y se queda finalmente la ronda en un 3-2. Ventaja para Rambot. Es un 3-2 con Spike plantada. Al Rick que juega al Barça. KPZ que juega dentro del humo de Kamise, que está jugando en CT. El humo que se va a desvanecer. ¡Kamise! Con 2 kills para cerrar la ronda y darle el punto de partido a Rambo, que va a tener una nueva oportunidad ahora. Veremos si la vuelve a pecho friar, Ulises. No tiene pinta, no. No tiene pinta. Nos vamos a ir a esta 28ª ronda de juego. Momento crítico. ¿Es Rambo capaz de cerrar el partido? Pues será Barça quien fuerce el tercer overtime. Spoiler. Esto va por aquí. No. Yo que creo, no cierra el partido, digo. Yo, no sé si me has visto. No estaba bailando la SRG. Estaba diciendo que estaba… ¿Done? Sí, creo que está Done. Yo 17-15. Mantengo. Sigo creyendo en mi 21-19, pero me parece que Rambut cierra aquí. Rambut, experto en pecho friar, Ulises. Donde caben 3 pecho friadas, caben 4. Ya ni los overtime se viene arriba. No tanto como Fitiño. Puh, lo de Fitiño es una locura. Fitiño en overtime es God. Es God. Sí, sí. Por algo es la cabra. Y no lo digo porque sea gallego. Por si acaso, hay que aclarar las cosas. A ver. Perro, doble satchel. Wow. Manic que no ve a nadie. Se ha estampado. No ha llegado a bustearse en esa caja. Domina Lams, apertura. Una para Neptuno. Responde Saiz. Que deja ronda en un 4-4. Se vuelve a abrir el Dino Kit, que vuelve a ganar el duelo al Outly. 3-3. Vamos a ver en este 3-3 quién lo resuelve, porque el plant ha sido efectuado y Borwen escapa. Se va directo, ahora no va a dudar. Tiene que tirar la referencia un poquito antes. Estamos viendo ya cómo se está tomando referencia. Guardi que sitúa la baja sobre Gianni. Parece que el Barça tiene aquí la clave. Guardi que pone una bala más. Sale con la frase, calienta Guardi. Pero va a ser Tom Valdre quien cierre la ronda. 14ª para el Barça. Nos vamos al tercer overtime. Nos iremos a la 29ª ronda. Si te lo he dicho. 17-15. 21-19. Buah, tío, como que no sé por qué me apetece muchísimo llegar a un 32-30. No, vea, no, no, 30-28. Con que un equipo llegue a 30 rondas, soy feliz. No se ha llegado nunca, ¿no? 30-28. No, nunca. Es más, podríamos ir a un récord. Esto servirá. Podríamos ir a un récord que sería una barbaridad. En lugar de jugarse 24 rondas, que se jugasen 48. Serían 2 mapas en uno. Buah. O sea, a más de uno le da un parraque. Piénsalo, ¿eh? 24 rondas extra de overtime. Estamos hablando de un total de 12 overtimes. Ayer estuvimos cerca, ¿eh? Nos faltaron 4. Sí, ayer estuvimos. 12 overtimes. 5-4. Porque Guardi ha acabado con Gianni. ¿12 overtimes? ¿Cuánto sería? Sería, para la victoria serían 12 más 13. 25-23. Pues apúntate uno. Has caído. 25-23. 25-23 estaríamos haciendo 2 mapas en uno. Vale. Tanqueable. Fua. Es una barbaridad. Sí. Me aquí apetece. Tanqueable. Me apetece. Por el momento es un 5-4. Barça que puede meter la primera ronda desde la defensa en el overtime.
Neptuno, que tiene un cable por delante. Cuidado con este cable, que tiene trampa. Kamisek lo quiere saltar y estamos viendo ya preparado la internada. Mira dónde se ha metido Lauli. Lauli tiene media ronda. Solo tienen que esperar a que él corte la rotación. Está todo prácticamente hecho y nadie se entera. Como Tom Baldrick no localice aquí al bueno de Lauli, si esto se acaba. Viene a mirar la espalda KP. Set no se lo espera. Mira el TP, dice, mira. Mira el TP, mira. Se lo lleva por delante y come rápidamente. Se acaba con Kamisek. Saca la segunda en 4, la tercera para Neptuno y Borwen. Dice Lauli, ¡que te calles! 15-14 al marcador. Y punto de partido para el Barça Esports, el segundo del que van a disponer. ¿Cómo está el partido? Madre de mi vida. Madre de mi vida. Si es que decíamos que este era el partido de la jornada. Y lo está siendo. Y lo está siendo. 15-14, partidazo el que nos están brindando Barça Esports y Rambot. Decíamos que era un partido 50-50 y al final es que es lo que va a terminar siendo. El que cometa menos errores ahora en el overtime se va a llevar la victoria. 15-14. Cambio de roles. Ataca al Barça Esports. Ulises, te veo sufrir y te voy a pedir si puedes subir un poco la temperatura porque estoy igual. ¿Tienes frío? Sí. Yo no tengo frío, ¿eh? Yo estoy bien. Ah, es que te veo con las manos dentro de la manga y digo, no, esto es frío. No, es una manía que tengo. Cuando las mangas no las tengo remangadas, me las empiezo a tirar hacia adelante porque necesito hacer algo. Pues yo sí que tengo fresquito. Es hiperactividad. ¿Tienes frío? Sí, un poco. Te jodes. Estoy un poco como el pecho de Rambo. No, te jodes. Antes me has faltado al respeto. Oye, Ulises, que yo te quiero mucho. No me escuchabas. Hay crisis en esta relación. Ahora pasas frío. Hoy duermes en el sofá. Sí, hombre. ¡Ay, Dios! Side la primera y Side la segunda, doble para el Dino Kid. Esto que se puede terminar aquí, ¿eh? Se puede terminar aquí el partido. El cable de Loudly que spotea Manic, que domina Lam, sigue aguantando. Side en baños, 4-3 al retake. Debería de tener que jugar Rambot. Y estamos viendo esta 30ª ronda. Sensación de terror para Rambo. Tarraute le va a dar un parraque. Y es que está viendo el tiempo pasar por delante. Y Manek aquí puede tener oportunidad de cerrarlo. Yanni que prevalece en el duelo. Lo hace el luso sobre el polaco en el duelo de animales. Es finalmente Yanni quien prevalece. 3-3. El plante no ha sido efectuado. Lo hacen triples ahora. Borwen tiene sujetada la zona de Lamps. Saiz aguantando para Heaven, donde Kami se cruza. Han escuchado el TP. Revisan por si acaso. Van a comer hacia backside. Los tres jugadores posicionados. Evitan las balas de pintura y también tienen el control de baños. Tinta la suerte Kamisek, pero no se lo espera, que lo tiene debajo. Borwen le busca el ángulo de prevalencia. Pero es su homólogo al frente el que acaba con su vida. Puede sacar la ronda al conjunto de Rambot. Saiz y Guardi tienen que encargarse. Los niños la quieren, los niños la buscan. Toca la Spike, la amaga. Guardi no saca la flash porque sabe que es un amago. Saiz se lo comunica. Le pone una bala a Saiz. Pierden el duelo de homónimos. Se la está defusando en la cara. Obligado a salir. El lituano cierra aquí la 15ª ronda para forzar el cuarto overtime. Pues otro overtime más, amigos. 15-15. Y parece que ninguno quiere cerrar el encuentro. Otra opción tenía el Barça Esports y ha tenido que llegar Loudly con el clutch de Omen 1-2 de solventar la ronda y llevarnos a un nuevo overtime. Ronda número 31. Otra vez va a partir desde el ataque Rambo y saca Operator las Cannon Maniac. Vamos a ver cómo lo van a querer hacer, porque en esta 31ª ronda de juego estamos pendientes de un Scythe con 27 Juan Albertos y un Loudly que ha despertado. Que de hacer 6 kills en todo el tiempo regular, parece que en este overtime sí ha venido arriba. Quiere cerrar con victoria. Loudly no quiere dejar escapar esto y sentirse culpable. ¿Tú qué marcador habías dicho? Yo he dicho 21-19. 17-15. Pero me haría ilusión que llegasen al 25-23. Para decir, he casteado dos mapas. Es más, en mi documento apunto dos mapas. Kamisek la primera. 5-4. Falla la bala Maniek. Cuidado con Maniek, que está muy expuesto con el OP. Acaba muriendo, pero llega Antonio Guardiola. Saca la doble, quiere la triple con la short y muere a manos de Neptuno. 3-2. Ventaja para Rambut, que puede plantar la spike y al retake. Van a tener que jugar KP, Zed y Saiz.
Está complicado para ellos porque el Audi ya está holdeando el Elbow y fíjate, como una ratita que viene Kamisek Shori en mano. Triple apertura que tiene que pisar, firma la primera, finalmente Neptuno consigue Ocaso. Una para Saiz, que puede aprovechar para comer, pero cae el Ocaso. ¡Cayó la noche! Y cuidado porque salió Saiz a perrear. Se coloca ya sobre la Spike para hacer el amago, pero claro, sin escuchar los pasos de su rival se le complica. Le está haciendo la apertura, fíjate que se queda muy elevado, rompe el tormento, amaga de nuevo, le asoma a Neptuno, le come Kamisek, guarda la bala, se queda mano a mano. ¡No me lo puedo creer! ¡Lo que acaba de hacer el niño Saurio! ¡Lo que acaba no de hacer Saiz! ¡Es una absoluta barbaridad! ¡Clachea en el 1-2 el animal! ¡Montó el dinosaurio y cabalgó por encima de Rambut! ¡16ª ronda para el Barça! Y otro clutch de Omen para el Dino Kid. Otra vez en el side de B y otra vez para darle una ronda capital a su equipo. Va a ser el Barça eSports quien vuelva a contar con punto de partido en el overtime. Lo va a tener que salvar desde la defensa Rambut, el Dino Kid, mostrándose como claro favorito para ser el MVP del partido, termine como termine el encuentro y llevándose el premio a mejor jugada del partido. Sugerencia para el director deportivo de Barça, Hydra, ve buscando el recambio, que este se te va para la UCT pronto. Vamos a ver esta 32ª ronda. Yanni, en apertura falla y Saiz de nuevo crecido después de un clutch. ¡Wow! Sácala entre, es un 5-4. 5-4, ventaja para el Barça eSports que quiere cerrar aquí el partido. Se abre Katu que saca otras dos, Katu que no quiere. Katu que quiere seguir peleando. Llega el Dino Kid con otra triple demencial. Saca la ulti, hurto neuronal. 4K para Saiz. Se queda solo Kamisek, que tienen spoteado. Llega el plant de la Spike. Esto que se puede terminar aquí. Salvo que Kamisek haga un 1-3 espectacular. Está ganando tiempo ahora el Barça eSports con Borwen detrás de las cajas. Dos jugadores en LAMS. Kamisek que lo tiene todo en contra. No tiene ya la paranoia. Revisa. Localiza a Borwen. Le acaba eliminando. 1-2 ahora. Saiz que se abre. Triple para Kamisek. No me lo creo. Se ha puesto en fila. Triple bocha. Para el controlador de Rambut. Que solventa el 1-3. El clutch de Omen. Espectacular. Aposto flante de Kamisek. Que nos lleva a un nuevo overtime. Empata 16. Barbaridad absoluta la que acaba de firmar Kamisek. Troleada también absoluta la que acaba de pegar el Barça. Que concede este 1-3. Que era mucho más difícil de sacar adelante, pero Kamisek en esta doble baja firma el clutch de Omen y mira que estaba muy emocionado Saiz, que instantes antes del anterior clutch le decía a Dinamita, estoy sola en casa. Clutch, 4 kills iniciales, iba con mucha prisa por acabar el partido, pero parece que se le va a prolongar un poco más porque nos vamos al quinto overtime. Time out. Hay time out. Normal. Oye, Ulises, acabamos de tener las dos mejores jugadas del partido en las dos últimas rondas. Sí. También te digo, la de Saiz ha sido más bárbara. Sí, pero para mí la mejor jugada es la de Kamisek. Es un 1-3 salvando punto de partido forzando otro overtime. Estoy parcialmente de acuerdo. Porque la de Kamisek es un error del Barça. La de Saiz no es un error de Rambut. Es una genialidad. O sea, tú piensas que una es quito la mitad del Diffuse mientras tengo el ocaso, me bajo abajo, hago el amago, aguanto a Neptuno. Sí, sí, sí. Sé que me va a comer la espalda, subo, mato al de Giro, le hago el amago, mato a Neptuno y desfuso. Sí, cuando estoy de acuerdo. Me parece una barbarie. Aquí es el Barça la caga alineándose en una apertura y los mata a los dos. Han hecho el bobo y más con el tiempo que tenían. Sí, sí. Pero es 1-3 y la otra es 1-2 y una salvando punto de partido. Y vosotros, chat. +1 para Saiz, +2 para Kamisek. No, espera, espera. ¿Salva Saiz o salva Kami? Kami. ¿Salva Saiz o salva Kami? Votar es gratis. Que antes había que mandar SMS. No, si votar es gratis. Votar es gratis. Votar es gratis. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! KPZ con la escoba. Saca 2 kills, es un 4-3. De nuevo ventaja para el Barça eSports. Loudly que se ha colado a través del humo. Pone la paridad, escapa con vida. Es un 3-3 ahora. Spike plantada al retake jugando el Barça eSports. A ver cómo lo hacen porque están en este 3-3. Por el momento la primera baja la sitúa que Bisset como las dos primeras. El zorro es magnífico y lo puso a 4K. De jugada en jugada y tiro porque me toca. Que Bisset quería el espero. Loudly acaba con su vida en un 1-2. Tiene que defenderlo. La flash no le alcanza. Dentro del smoke los dos jugadores hacen amago. Se abre Tom Baldry. Del primero y ¡Ah! ¡No te creo! ¡Porque va a ser otro clase de Omen! ¡Va a ser Lauli quien ahora los puso 4K! ¡Bárbaro! ¡De clase de Omen en clase de Omen y tiro porque me toca! ¡Décimo
séptima de Rambut. Salvar Loudly, si esta es la mejor jugada del partido. Salvar Loudly, es que, si qué esta barbaridad. Es la mejor jugada. Es que qué barbaridad. Es que qué tres últimas rondas. Madre de mi vida. 17-16. Quinto punto de partido, sexto. He perdido la cuenta ya para Rambut. 17-16, momento defensivo. También te digo, aquí hay negocio. MediaMark, que sé que me estáis escuchando. Os ofrecemos una nueva sección. Cine MediaMark Inter. Espera. Mira la agresión de Rambut. Una para Kato, otra para Zani, la tercera para Kamisic. 5-2 Ulises. Esta ronda y este partido que puede llegar a su fin en breve momento, salvo jugadón antológico de KPZ y otra vez el Dino Kid. Vamos a verlo, porque es un 2-5. Vamos a ver si hay cine MediaMark Intel, porque lo que estamos viendo ahora mismo es una absoluta barbaridad. Se localiza el primer cable, el Audi ni siquiera se abre al completo. Vemos ya directamente cómo activa la prisión cibernética. Doble jugador come la espalda. Saiz temporizando, esperando que la prisión cibernética se venga abajo. Va a utilizar la suya para ganar espacio, pero cuidado. Tiene que quebrar un cable más y tiene que efectuar el plan de mientras KPZ quiere ganar el espacio. El tormento que no lo va a spotear y tampoco lo hacía el acechador. Prisión cibernética situada. Ahí viene ya directamente el apresar. Estamos viendo cómo KPZ gana tiempo. Se intenta esconder y revisa para Heaven. Come para Lams, el tormento no localiza. Seth que se mantiene con vida, va a hacer apertura hacia Heaven. Prisión cibernética está aguantando el único ángulo en el que sabe que podría salir. Laudi poder conseguir una baja. La prisión cibernética se va a desvanecer. Le pone calma para permitir a los que llegan desde corta que puedan accionar. KPZ sabe que tiene que jugar agresivo. Le caza con la flash en la mano y pone la bala. Se abre perfecto. Se pone la primera, pero Neptuno consigue la baja. KPZ que finalmente lo acaba matando. Yanni está muy debilitado. El plante está efectuado para él. Ha cruzado para hacer el amago. Le pone la bala perfecta. Se queda en el mano a mano. Le pega con el mole en la mano. Pensaba que no la iba a soltar. Y Kamisek le pone la guinda al pastel. GG. Victoria para Rambut. 18-16. Lo hicieron en el sexto overtime para cerrar la victoria y sumar la cuarta en la clase. Una victoria más para Rambut, una derrota más para el Barça eSports en este mapa de Vine en el que no hay manera que consigan sumar una victoria. Partidazo el que nos acaban de regalar ambos equipos. Nosotros que nos tomamos un breve respiro y volvemos enseguida con el postpartido. Hasta ahora.
Vamos y volvemos con vosotros directos para el postpartido, este auténtico partidazo. Lo prometimos y cumplimos. Rambut contra Barça, que nos ha llevado hasta el sexto overtime para conocer al ganador después de una consecución de tres claches espectaculares consecutivos. ¡Qué barbaridad! Si el de ayer Barbaro. Decíamos que era el mejor partido de la competición, el de hoy lo supera. Sí. Para mí el de hoy supera el de Hombre, ayer. Hombre, ha llegado al overtime, estaba mucho más reñido. Tres cluches seguidos. De uno de Scythe, uno de Kamisek, otro de Loudly. Sí. Jugadas increíbles. Partidazo, partidazo para el que nos han regalado para todos nosotros. Para sí. ti, para mí, que lo hemos disfrutado un montón casteándolo. Para los espectadores, que esperemos que lo hayan disfrutado en el otro lado de la pantalla. Y es que al final lo ha podido ganar cualquiera de los dos equipos. Han estado muy cerca. Creo que el Barça, igual que decimos del Ramut en el primer mapa, creo que el Barça la ha tirado. Creo que nunca tuvo que haber perdido ese clutch contra Estoy Kamisek. La doble apertura ha sido nefasta y eso es lo que les ha pasado factura, pero ambos equipos merecían la victoria después del gran rendimiento ofrecido. También Rambut ha estado pechofriando un montón de rondas cuando tenía el marco a favor, pero ha sido porque el Barça también estaba jugando muy bien, así que partido difícil de definir. Lo que sí que podemos decir es que victoria para un conjunto de Rambut en un partido sudado, en un partido difícil, en el que precisamente Scythe ha sido el jugador destacado del Barça y el mejor en el servidor, sin lugar a dudas. Sí. Y Kamisek, al frente, ha sido el mejor jugador por parte de Ramut. También te digo, para mí, creo que el mejor jugador ha sido, o sea, el mejor de Ramut ha sido Katu. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea, que ha sido el más regular en el partido para Ramut. Pero Kamisek ha sido el más importante de la Exacto, de la exacto, exacto. Bueno, vamos a ir con la mejor jugada. O el cine de MediaMark Intel, porque cualquiera de las tres clases un mashup. Se lo merece. Porque es que cualquiera de las tres. Que hagan un mashup, no un mix. Y va a ser el clutch de Loudly. Sí, era 4K de KP set, se queda solo en un 1-3 con la spike ya plantada y lo saca adelante. Ah, no, ha sido el 4K de KP set. Pero que termina con clutch de... No, no, pero solo hemos visto KP set, no hemos visto lo de Loudly. Pero realmente acaba con clutch de Loudly. Pero bueno, para mí el 4K clutch de Loudly en 1-3, para mí ha sido la mejor. Espectacular. También te digo, la más individual, la más diferencial ha sido la de Scythe. Sí. Porque ha sido el que mejor lo ha jugado. Sí, sí. Pero falta decidir quién ha sido el MVP. Y yo, por mi parte, lo tengo claro. MVP. Dinokit. De MediaMark Intel tiene que ser el Dinokit. Tiene que ser el Dinokit, inclusive perdiendo. Sí, para mí él o Kamisek, en el peor de los casos. Y el MVP va a ser Ahí para está. El Niño Saurio. Sí, sí, sí. El Niño Saurio se lo merecía, pese a perder el enfrentamiento, ha sido el mejor en el server. Ha sido constante durante todo el partido, en el tiempo regular y también en el overtime. Es que 273 ACS y 1.48 de KD. Es que en el overtime ha sido quien se ha puesto a la espalda a su equipo. Ha dicho, chavales, vamos a ganar esto. Y se ha puesto al equipo a las espaldas con el clutch, con varios 3Ks, 4Ks en overtime. O sea, ha sido recital de Scythe. Los 7 kills consecutivos. Sí, sí, lo está escuchando. Los 7 kills consecutivos, porque ha sido el clutch en el que ha sacado triple kill. Bueno, han sido consecutivos. Los 3 kills que ha hecho en el clutch que ha hecho 1-2. Uh-huh. Y la siguiente ronda se ha 4K. Hecho entry con 3 kills más, 4K, y la han tirado contra Kamisek. Una ronda que estaba completamente ganada. Nosotros que ya nos enfocamos hacia el siguiente partido, último de esta sexta jornada, último de esta semana de competición, nos queda por ver Five contra KPI. Hacemos una pausa y volvemos con vosotros. Hasta ahora. Hasta ahora.